la época del románico la vida era muy dura y las gentes que habitaban aquellos pueblecillos necesitaban pequeñas satisfacciones que les ayudaran a sobrevivir. Por eso, cualquier momento libre era bueno para el ocio y para la diversión. Esto lo contaba muy bien el rey sabio en sus crónicas algunos años después. Porque toda manera de alegría quiso Dios que hubiesen los hombres en sí naturalmente, porque pudiesen sufrir las cueitas en los trabajos cuando les viniesen. Por ende, los hombres buscaron muchas maneras porque esta alegría pudiesen haber cumplidamente. Situada a 900 metros sobre el nivel del mar, la meseta norte tiene una climatología muy dura, sobre todo en invierno, y además, en esta época, las horas de luz se acortan mucho. Es un tiempo donde no se puede trabajar, quizás en la casa sí, pero en la casa todos se reúnen en torno al fuego y es el momento de los cuentos, de las historias, de las leyendas y de las tradiciones. Esto ocurrió ante las gentes que a su paso se agolparan, al tiempo que el sol radiante por los cerros asomaba. Y por esta causa el pueblo donde la muda cantara, y que hasta allí se decía San Salvador de Tremalla, en Cantamuda trocó el nombre que antes llevaba. Pero hay unos personajes muy peculiares que están fuera casi de la norma social. Son los juglares, que se ocupan de recorrer villas y ciudades, sobre todo en fiestas. Y ellos, con sus saltos, con sus relatos, con sus historias y con sus picardías, son los que se dedican principalmente a entretener a las gentes. Y a todos haga juntar, y a aquellos que no vinieren, por traidores les tendrá. En el verano hay muchas más horas de luz, los días se alargan, pero hay que aprovechar todas las horas para las labores de la recolección, tanto de los sembrados como de los prados, porque de estos trabajos y de su eficacia depende que no vayan a pasar hambre en el invierno. Lógicamente es el tiempo de celebración de las grandes fiestas del pueblo y probablemente también han esperado hasta tener yantares para celebrar las bodas pendientes. Hoy comamos y bebamos, que mañana ayunaremos, dice algunos años después Juan de la Encina. También estaba muy generalizado el cultivo de la vid, por eso no nos debe de extrañar que encontremos con abundancia de relieves que tienen escena de poda de viñas en iglesias como la de Duratón o Sotosalvos, que están ambas en la provincia de Segovia. La vendimia siempre va asociada a la celebración de una gran fiesta, porque el vino da alegría, facilita el baile, el cante, la comunicación y hasta el desenfreno. Como los monasterios controlaban la distribución del vino, no es de extrañar que los capiteles de sus portadas presenten escenas de la recogida de los racimos de la vid. Y también aparecen imágenes de vendimia y de elaboración del vino en ilustraciones de los beatos. Juegos que hasta hace poco se practicaban en los pueblos, tanto por jóvenes como por adultos, como tres en raya, las canicas, el juego de la pelota, a la tuta, es seguro que tienen origen medieval y en la época románica ya se practicaban. Algunos de estos están perfectamente ilustrados en las cantigas de Alfonso X el Sabio, que son un poco posteriores a la época románica. Pero cuando llovía o nevaba o hacía mucho viento y se estaba mal al aire libre, se refugiaban en los pórticos de las iglesias para realizar sus juegos. En Umeñaca, al igual que en otros pueblos de Soria, de Burgos y de Segovia, se protegía el pórtico de la iglesia con una galería o soportal
dentro de la cual los niños jugaban a las canicas, jugaban a la pelota, los mayores pues probablemente jugaban a algo parecido a los naipes, y los propios trabajadores que habían labrado o que estaban labrando pues el alero, los canecillos y los capiteles del pórtico, se sentaban en los ratos de asueto, y de ello ha quedado una huella en una piedra labrada, a jugar a juegos de tabla del tipo del alquerque u otros similares. Los alquerques labrados aparecen en sillares situados en los propios muros de las iglesias, pero sobre todo en multitud de sillares de los pórticos de los templos románicos, como el de Perorrubio y Fuentidueña en la provincia de Segovia. Además del alquerque, se practicaban otros juegos de tablas, como el chaquete, que hoy conocemos como backgammon, y sobre todo el ajedrez, al que solo podían jugar las clases privilegiadas. No hemos encontrado ninguna representación románica del juego del ajedrez. Por eso nos permitimos traer aquí de nuevo el libro de los juegos de Alfonso X el Sabio, que aunque es del siglo XIII, refleja que el juego ya existía. Las grandes celebraciones las marcaban el calendario religioso y los ciclos de la naturaleza. Y había fiestas que coincidían con las labores que se hacían en cada estación: la siega, la vendimia, la matanza. De estas tareas ha quedado constancia en el extraordinario calendario agrícola de la bóveda del Panteón de los Reyes en San Isidoro de León. Como es bien sabido, muchas de las fiestas religiosas tenían su origen en celebraciones paganas. La Navidad, por ejemplo, en las Saturnales. Existían las mallas y los mayos al final de la primavera. Pero antes estaban los carnavales o carnestolendas, que eran el final de las celebraciones de otoño-invierno. Quizás se inspire en los disfraces carnavalescos la multitud de canecillos y capiteles que nos muestran cabezas de hombres disfrazados de ciervos y de otras formas animales grotescas o máscaras. En iglesias como la de Padilla de Abajo o Rebolledo de la Torre, Fuente Urubel o en la mismísima Fromista. También los animales eran pieza clave en los espectáculos itinerantes de aspecto circense que recorrían las ciudades y los pueblos. Dan fe de ello estos relieves del oso amaestrado que hay en la portada de la iglesia de Perazancas, en Palencia, y los relieves de monos que hay en las iglesias de San Miguel de Soria y en la de San Martín de Fromista. Aquellos titiriteros que recorrían los pueblos simulaban luchas con animales. Y el artista románico se inspiró en ellos para representarlos con carácter simbólico en canecillos y capiteles, como en San Isidoro de León, donde vemos una serpiente que probablemente es la lujuria, en San Pedro de Soria, en Fromista, en Rebolledo de la Torre o en Moarbes de Ojeda. Junto a los juglares, los músicos, los danzantes y los hombres salvajes, también los acróbatas formaban parte de los espectáculos palaciegos y callejeros. Todos ellos servían de pretexto y de modelo para las representaciones de los canteros, como en este canecillo con contorsionista que hay en Fromista, o los acróbatas que hay en un capitel de San Isidoro de León.
No solo los hombres luchan con animales, también los hombres pelean entre sí. La lucha leonesa es la continuación de aquella forma de entretenimiento que hoy pervive transformada en deporte. Cuando se lucha por la honría de un pueblo, por la historia gloriosa de los antepasados, cuando simplemente el premio consiste en un mazapán o una rosca que lo da una moza del pueblo, pues eso es la lucha leonesa. La lucha leonesa comienza luchando dos bravos luchadores de distintas zonas, primero agarrándose a un pantalón, sayal, bien agarrados porque no se pueden soltar, y derribar al contrario. Se sigue luchando con ganas, con fuerza, pero sin embargo ahora ya ese agarre que decíamos del pantalón sayal de abrazo ya se ha perdido, ahora luchamos con un cinto. Antiguamente se luchaba de estas formas, es decir, había que tirar a toda la gente que venía de un valle, a toda la gente que venía de un pueblo. Muchas veces había familias que el padre les decía a los chicos: como vayáis al corro y os tire alguien, no digáis que sois hijos míos. En la calle, muchos asuntos cotidianos hacían que la gente se arremolinara y se transformaban en espectáculo. Por ejemplo, pleitos y discusiones de vecinos que se debatían a veces en un combate reglado o duelo. Puede también que los asuntos amorosos, como el adulterio, se dirimiera de esta forma. Lo conocemos como duelo de villanos. Relieves en los que imaginamos duelos entre villanos los podemos ver en la portada de Moarbes de Ojeda o en una ventana de la iglesia de Pozancos, en Palencia. También el juego era un motivo frecuente de discusiones y peleas. Los hombres del pueblo, los villanos, frecuentaban tabernas, tafurerías y burdeles. Allí se jugaba los dados y se discutía. Estas eran pequeñas estancias con una pollata donde el tabernero disponía los pellejos de vino, los jarros, los cuencos, desde los que servía a los parroquianos. Los taberneros eran tan pícaros como los clientes. Aguaban el vino, cobraban de más, servían con medidas falsas o de forma maliciosa. Si el tabernero ficiese la medida reverter, non teniéndola firmemente derecha, peche dos maravedís. Lo vemos de nuevo en las ilustraciones de las cantigas del rey sabio, que ya son del siglo XIII. Y en los relieves, como este del hombre con pellejo de la iglesia de Sotosalvos, o los toneles de la iglesia de Padilla de Abajo. Así como el pueblo llano jugaba al alquerque y otros juegos de tabla, de mesa, los nobles se ejercitaban con ese más sofisticado del ajedrez, aunque el juego favorito de nobles y caballeros era la caza y los juegos preparativos para la guerra, como la esgrima, la lucha, a lanzar, etcétera, etcétera. Pero el espectáculo fundamentalmente eran los torneos. Allí era donde los caballeros tenían su oportunidad. Se solían celebrar en las ciudades. Habían preparado previamente un escenario adecuado para el acto, para que cupiera mucha gente. En los patios de los castillos, como este de Frías en el que nos encontramos, los niños y los jóvenes, quizás con lanzas y con espadas de madera, se ejercitaban en juegos previos para aprender el uso de las armas y poder ser el día de mañana los caballeros triunfantes de las justas de las ciudades. De estos lances dan cuenta los relieves de hombres ejercitándose con la espada, como los que vemos en los capiteles de San Juan de Ortega de Burgos o Sotosalvos en Segovia. Hay escenas de caballeros que cruzan sus lanzas en multitud de capiteles, que van, por ejemplo, desde el pórtico de la iglesia de Rebolledo de la Torre a la iglesia de Rivas de Campos en Palencia. El capitel de la ermita de Tiermes en Soria,
o otro que hay en Boada de Villadiego que se encuentra perfectamente conservado. La caza era otra forma de ocio con la que nobles y caballeros se adiestraban en el uso de las armas y en las artes de la guerra. Relacionado con la caza, vemos el relieve de un sagitario de la ermita de Tiermes, y hay imágenes de escenas de caza donde se ve un cazador con los perros y el cazador toca el cuerno en la iglesia de Caracena, en el claustro de San Pedro de Soria y también en un tímpano de Alpanseque. Caza y el arte de la cetrería todavía se mantienen vivos hasta nuestros días. A la sombra de monasterios como este, pues nació la cetrería que hoy conocemos en España y en el mundo en general, ¿no? En aquella época, ya en el siglo XI, pues se hablaba de las azorerías asturianas, digamos, según los tratados antiguos de la época. Se cazaba mucho con azores. Y bueno, digamos que luego vino más adelante una cetrería en la que estaba regulada por una serie de jerarquías, y el rey podía volar, por ejemplo, el gerifalte blanco, que era importado de las estepas rusas, es decir, un halcón muy blanco, y solamente lo podía tener el rey. Así el marqués, pues, podía volar, por ejemplo, el peregrino, y las doncellas podían volar en merejones, y la plebe, pues, no podía tener cetrería, ya que era una cosa exclusivamente dedicada a la nobleza. Bueno, durante muchos siglos se ha seguido manteniendo la cetrería en España, pues prácticamente como se ha hecho en la Edad Media. Sí, hoy los cetreros son gente muy amante de la naturaleza, amante de las rapaces, y que poco a poco, pues, han ido sacando de aquellos viejos tratados, pues, lo que hoy son las caperuzas, los guantes, las pihuelas. No hemos encontrado representación alguna de la fiesta de los toros en la escultura románica, y es raro, pero estas fiestas existían. El juego con astados era uno de los grandes regocijos de la boda de los notables. Se puede ver perfectamente en las ilustraciones de las cantigas del rey sabio, y de ello tenemos noticias a través de los juglares. Los juglares son los cronistas del medievo. Los hay buenos, los trovadores, y los hay malos, que son los bufones y los remedadores o imitadores, que todavía proliferan en los medios y muy abundantemente. Fueron los primeros que llevaron el germen de lo que luego sería el teatro a los pueblos con sus espectáculos itinerantes. El número de trovadores daba cuenta de la importancia de un acontecimiento. Se cuenta que hasta 13 trovadores acompañaban a la comitiva nupcial de Leonor de Aquitania, camino de Tarazona, cuando se casó con Alfonso VIII. Probablemente no había mucha diferencia entre los juglares que narraban sus historias apoyándose en los instrumentos musicales y los músicos que solamente tocaban. Tal vez el entretenimiento de aquella época más similar a los que existe hoy fuera la música. Música religiosa que aún pervive y que podemos escuchar casi ejecutada de la misma manera con instrumentos de época en la ermita de Santa Cecilia de Vallespinoso.
En esta misma ermita hay un canecillo donde se representa un músico que está tocando un instrumento de cuerda. Merecen una visita las iglesias de Aedo de Butrón y Santo Domingo de Soria, aunque solo sea para ver esa arquivolta maravillosa de la portada que tiene toda una orquesta con relieves de músicos tocando toda clase de instrumentos. Como una imagen vale más que mil palabras, esta columna con músico de la iglesia de Revilla de Collazos expresa mejor que nada la belleza y la fidelidad que los hombres del románico tienen para representar sus costumbres. Cuando nos planteamos la tarea de construir instrumentos musicales de la Edad Media, nos encontramos con la dificultad de que no existen propiamente tratados dedicados exclusivamente a la construcción. Por lo cual tenemos que buscar fuentes de información que muchas veces no son sencillas. La mayor parte de las veces echamos mano de lo que encontramos en la arquitectura, sobre todo en la parte escultórica de la arquitectura, los personajes que aparecen en las arquivoltas o en los capiteles de las columnas de las iglesias del románico. Hay otras fuentes, como pueden ser los libros, las miniaturas de algunos libros, pero las fuentes más valiosas para nosotros siguen siendo las escultóricas, porque podemos observar los instrumentos en su volumen. No siempre las representaciones son muy fiables. Nos encontramos que a veces los instrumentos que allí aparecen están muy adaptados a lo que es el espacio en el que tienen que estar allí tallados en la propia piedra, y a veces tenemos que echar mano de un poco la imaginación y un poco el conocimiento que tenemos sobre esos instrumentos, fundamentalmente de lo que ha llegado hasta nuestros días en la tradición, por ejemplo, en el folclore. Y luego, pues el sonido de esos instrumentos es el gran enigma que no podemos conocer porque, por supuesto, no quedan grabaciones de la época, ¿no? Bueno, las maderas que empleamos para los instrumentos musicales y se empleaban también en la Edad Media son maderas relacionadas con la pieza del propio instrumento que tiene que desempeñar cada tarea, ¿no? Para piezas realmente duras estamos empleando boj o maderas africanas como el ébano, pero para otras piezas y para el cuerpo del instrumento, por ejemplo, podemos utilizar la madera de un frutal. Y para las tapas, como es este caso, utilizamos maderas porosas, como puede ser la del abeto. Para la elaboración de las plantillas que nos han de servir para luego construir los instrumentos musicales, por ejemplo, en este caso, la elaboración de la cítola, vamos a fijarnos en el instrumento que encontramos en la Colegiata de Toro, en Zamora. Los instrumentos que se tocaban en la Edad Media no difieren mucho de los que se pueden tocar hoy día, si exceptuamos, por supuesto, los instrumentos electrónicos. Pero en la época se tocaban, como hoy, instrumentos con cuerdas, instrumentos de percusión, instrumentos de percusión con membranas del tipo del tambor y luego los instrumentos de viento. En las iglesias románicas la representación que encontramos de los instrumentos fundamentalmente es de los de cuerda. Son los que más abundan. Los instrumentos de cuerdas se representan sobre todo en la Edad Media, en las esculturas, porque están relacionados con una cita bíblica del Apocalipsis. Se habla de los ancianos que tocaban sus cítaras. Pero además también encontramos instrumentos de viento, del tipo de la gaita, y también instrumentos como los panderos, panderos cuadrados, panderos redondos, y también instrumentos como la campana e incluso órganos, instrumentos de todo tipo.
Los instrumentos se dividían en superiores e inferiores. Los superiores eran los de cuerda, y de ellos hemos visto muchísimas representaciones, tanto en canecillos como en capiteles y arquivoltas. Y también los hay en los códices y en los beatos. Los instrumentos inferiores eran los de percusión y los de viento, y hay pocas imágenes de ellos. La música que se ejecutaba en el medievo no solo tenía carácter religioso, porque la mayor parte era la que se tocaba para bailar. Por eso, una de las representaciones más frecuentes en la escultura románica es la que componen músicos, danzarinas y contorsionistas. Lo usual es uno o varios hombres tocando instrumentos de cuerdas y junto a ellos una o varias danzarinas que están en posición de baile o contorsionan el cuerpo. Hay músicos y danzarinas en la portada de la iglesia de Morabes de Ojeda, en la iglesia de Santiago de Carrión de los Condes o en la de Sotosalvo. Probablemente eran representaciones del pecado, del mismo modo que las relaciones amorosas extramatrimoniales eran pecaminosas. Durante todos los siglos medievales nos encontramos con algunas historias de amor paralelas a lo que podríamos considerar las relaciones naturales o las relaciones legitimadas por la Iglesia. Monjes que no dudan en fugarse con feligresas, algunas damas nobles que la familia las obliga a entrar en un monasterio y que tampoco dudan con huir con el objeto de su amor a cierta distancia, caballeros que abandonan a sus esposas por otras, incluso monarcas, condes, magnates que también mantienen relaciones con damas pertenecientes a otros reinos o incluso musulmanas. El amor extraconyugal se daba entre campesinos, evidentemente, probablemente se daba más aún entre los nobles y no era infrecuente entre algunos miembros de la iglesia. La mayor festividad que se recuerda en el medievo y de la que hay noticia es la coronación de Alfonso VII como emperador en la ciudad de León. Tuvo lugar aquí, en un lugar parecido al ámbito de San Isidoro, delante de la iglesia de Santa María, con gran solemnidad, el día del Espíritu Santo, el 2 de junio de 1135. El primer día hubo un concilio en el que estuvieron abades, obispos, arzobispos, la reina, el rey de Navarra, y una gran solemnidad. El segundo día fue la coronación, rodeado de reyes, entre ellos los de Navarra, los condes de Barcelona, reyes moros, y le coronaron con una corona de oro y de diamantes y le pusieron una gran capa artesanal. Por la tarde fue el festejo, a mediodía la comida, y después de la comida se repartió entre los pobres y los mendigos gran cantidad de alimentos y de vestidos. Y el tercer día se dedicó a impartir justicia. El rey sancionó las leyes y las costumbres. Y después ordenó a los jueces que colgaran a algunos, a otros les cortaron las manos y finalmente emprendieron la caza de brujas y la tomaron con los pobres hechiceros y brujos, a los cuales persiguieron por las calles y colgaron ante el regocijo de la multitud, dando cuenta de unos cuantos malhechores. Así terminó la solemne coronación, la gran fiesta leonesa de la celebración de Alfonso VII como emperador.